Bienvenidas a Abierto por Conservación. Bienvenidas al Museo de Altamira. En la semana que se celebra el Día Europeo del Conservador Restaurador, desde el Museo de Altamira nos sumamos a esta celebración mostrando algunas de las técnicas empleadas en nuestros proyectos. Nos encontramos en la exposición permanente Los Tiempos de Altamira, que alberga colecciones procedentes de diversos yacimientos arqueológicos de Cantabria. Hoy hablaremos sobre uno de los elementos esenciales en cualquier museo, las vitrinas. Y es que ellas cumplen una doble función, la de permitir la contemplación de los bienes que contienen y la de garantizar su conservación. Partiendo de la base de que la vitrina perfecta es casi imposible de conseguir, su elección debe garantizar funciones básicas relativas a la seguridad y la estabilidad de los bienes que contiene. Además, el diseño de la vitrina debe tener en cuenta tanto las dimensiones de los objetos que se van a exponer en ella como facilitar la manipulación de los mismos en su interior. En estas cuatro vitrinas recientemente renovadas y dedicadas al arte mueble se pueden contemplar objetos realizados en hueso, concha, asta o piedra, que presentan grabados con representaciones geométricas y de animales. Esta diversidad de materias requiere de unas medidas de conservación concretas que garanticen el mantenimiento de un ambiente estable para evitar fluctuaciones de humedad y temperatura, ya que estas provocarían daños irreversibles en los objetos. En este sentido, la conservación preventiva se basa en ejercer un control de aquellos factores externos que pueden afectar negativamente a los bienes culturales, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa o la iluminación. De este modo, el análisis y diagnóstico del estado de conservación de los objetos es el primer paso a realizar. Los conservadores restauradores contamos con una serie de mecanismos para poder controlar un poco la humedad o la temperatura dentro de las vitrinas. Como os hemos mencionado anteriormente, estos factores, humedad o temperatura, son factores importantes que pueden generar un deterioro sobre los objetos. Para controlarlos nos valemos de una serie de mecanismos, como habéis visto, por ejemplo, con el Arsor, estas pequeñas perlas de gel de sílice o Arsor, que lo que pretenden es mantener a una humedad relativa constante dentro de la vitrina a unos valores restablecidos. Estas perlas absorben o emiten humedad dependiendo de las necesidades de los objetos que tenemos en el interior de la vitrina. Para controlar estos factores de humedad nos valemos también los conservadores restauradores con una serie de mecanismos, como os digo, por ejemplo como un termigrómetro, como el que tengo en la mano o como el que podéis ver en el interior de esta vitrina. Factores de deterioro a controlar en una exposición como la que nos encontramos aquí, es la iluminación. La luz es un importante factor de deterioro y es importante controlar porque el deterioro relacionado con la iluminación está en función tanto del tiempo de exposición como de la cantidad de luxes que inciden sobre esos objetos. Es importante controlarlo, por ejemplo, en el museo se apaga todo el sistema de iluminación, evidentemente, cuando el museo está cerrado al público. Para controlar estos niveles de iluminación utilizamos estos aparatos, que son luxómetros, que nos permiten controlar los valores óptimos de iluminación dentro de la vitrina. Dentro de las vitrinas tenemos los objetos descansan sobre diferentes soportes. La importancia que tienen estos soportes es garantizar la estabilidad y por otra parte estos soportes deben ser inertes, es decir, no interferir
en cuanto a su fabricación, con los materiales, con los objetos que se exponen en la vitrina. En este caso, bueno, los materiales en los que se fabrican estos soportes pueden ser como el cristal laminado, pueden utilizarse también metacrilatos, o como en el caso de este soporte, donde utilizamos hilos metálicos recubiertos con un tubo de polietileno termorretráctil. Bueno, el hilo se ajusta perfectamente a la forma del objeto que queremos exponer, entonces descansa directamente sobre el hilo metálico. A lo largo del vídeo hemos visto cómo exposición y conservación en el Museo de Altamira son entendidas como un todo. La conservación preventiva de los bienes culturales debe ser siempre realizada por profesionales. Estos profesionales aplican su conocimiento para garantizar que estos objetos tan frágiles y delicados se exhiban y conserven en las mejores condiciones posibles. Aquí finaliza el primer capítulo en Abierto por Conservación. Os esperamos en el próximo capítulo.